Hola, hola, mi nombre es Sara, les doy la bienvenida a La Yoga Tu Vida y estoy súper contenta. Hoy vamos a tener la clase práctica número 5 del programa de yoga para principiantes. He recibido todos sus mensajes, comentarios y he tratado de responderles a cada una de sus dudas e interrogantes. Una duda que sobresale es que me preguntan si las clases del programa se pueden hacer una práctica diferente todos los días. Sí se puede, pero si eres totalmente principiante, mi recomendación es que realices una sola clase durante toda una semana y así sucesivamente, para que de esa manera tu cuerpo, tu mente se vaya acostumbrando a la práctica, te vayas familiarizando con los mismos conceptos, nombres que usamos en las clases, pero sobre todo para que vayas paso a paso y hagas todo correctamente. Yoga no es competencia, aquí aprendemos a disfrutar del proceso, a escuchar nuestro cuerpo para de esa manera evitar lesiones y que exista la frustración. Ese es mi consejo. Otra cosita, recuerden ver las clases teóricas del programa que les van a ayudar muchísimo. Toda la información se la dejo en la cajita de la descripción. Como ya les había dicho, hoy es la clase práctica número 5, una sesión que tiene un impacto en todo nuestro cuerpo y además conoceremos nuevas asanas que nos van a brindar más flexibilidad, fortaleza, equilibrio y concentración. Así que una vez listos, vamos a comenzar. Muy bien, vamos a iniciar haciendo una breve conexión con la práctica. Puedes elegir estar con piernas cruzadas. Si es tu caso, si rodillas molestan, puedes elegir estar con piernas semis abiertas. Y te recomiendo que revises la cajita de la descripción, te voy a dar el acceso a una clase que te va a ayudar a fortalecer rodillas y todo lo que son las extremidades inferiores. Entonces ya en tu posición, sentaditos, vamos a dejar espalda bien recta, hombros atrás se relajan, pecho hacia adelante, cerramos nuestros ojitos, relajamos el rostro, y conectamos con presente. Conectamos con nuestra respiración. Inhala. Exhala. Recuerden, la respiración puede ser tu punto para concentrarte durante toda la práctica. Úsala a tu favor. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Abre tus ojitos, llevamos manitos brazos hacia arriba. Tomamos muñeca derecha y nos vamos a ir hacia el lado izquierdo, extendiendo lateral, abre pecho. Te devuelves al centro, tomas muñeca izquierda, nos inclinamos hacia el lado derecho esta vez, abre pecho. Respiración profunda, alargamos bien la espalda, estírate, 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 inhala, botas aire abajo, muy bien, acá vamos a salir de la posición, vamos a ir a cuatro puntos, alinea bien tu cuerpo, yo te espero, y vamos a hacer tres respiraciones en gato, para esa manera descansar aún más nuestra espaldita, tomamos aire, barbilla, pecho, columna, chaquea, ombliguito hacia adentro. Ya esta postura la hemos hecho durante todas las primeras clases. Botas aire abajo. Vista hacia arriba. Barriguita hacia afuera. Inhala. Arriba, estírate, estírate, estírate. Abajo. Una más. Arquea bien la espaldita. Brazos extendidos. Botas aire abajo. Vamos a buscar un poco más de
concentración y enfoque en la práctica. Acá vamos a tener dos opciones para esta próxima postura. Manito, brazo izquierdo va bien hacia adelante, pierna derecha hacia atrás. Mano, brazo izquierdo adelante, pierna derecha atrás. Esta es una opción. Segunda opción, si puedes tomar tu pie derecho con mano izquierda, es opcional. Una opción, segunda opción. Vamos a quedar por 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4, 5, abajo lento, nos devolvemos, cambiamos, manito, brazo derecho bien hacia adelante, estírate, estírate, pierna izquierda esta vez hacia atrás, busca un punto fijo para el equilibrio, primera opción, segunda opción, tomamos nuestro pie atrás, quedamos, 1, 2, 3, 4, 5, abajo, nos devolvemos lentamente. Esta vez vamos a llevar nuestra pierna izquierda entre nuestras manos. Acá observa, nuestro pie izquierdo va a ir un poquito inclinado. Acá tienen una opción y es llevar un poquito cuerpo más hacia abajo, sintiendo apertura de caderas. Segunda opción, si eres más flexible, dejar tu palma al suelo. Y acá vas a llevar un poquito la rodilla hacia afuera, extendiendo un poquito más. Escúchate. Una opción, segunda opción. Quedamos. 1, 2, respira. 3, 4, 5, súper rico estiramiento. Sales lentamente y cambiamos la pierna derecha ahora entre nuestras manos. Gira un poquito pie, arriba o más abajo. 1, 2, 3, 4 y 5, sales lento, 4 puntos, vamos a acomodar, levantamos deditos de los pies, lo presionamos bien con el suelo, levantamos glúteos, caderas atrás y quedamos en perro boca abajo. Recuerda, le he explicado perro boca abajo, acá espalda, brazos bien extendidos, si talones no tocan suelo todavía hasta ahora, rodillas hacia abajo, un poquito hacia adelante, elevamos glúteos, caderas. Cualquiera que sea tu opción, quedamos por 5. 1, 2, 3, 4. Acá miramos palma de las manos y vamos a caminar hacia ellas lento, despacito, despacio. Y nos vamos a devolver de igual manera lento, vértebra con vértebra hacia arriba. Muy bien, quedamos de pie en Tadasana, hombros atrás, relajados, conectamos, piernas firmes, inhala, exhala. Llevamos manitos, brazos hacia arriba. Estírate, estírate, estírate. Abdomen hacia adentro. Vamos a cruzar brazos, tocamos codos. Inhalación profunda. Nos vamos a ir hacia el lado izquierdo. Abre el pecho. Nos devolvemos al centro. Inhala. Lado derecho. Tendiendo otro lateral,
te devuelves. Nuevamente, manitos, brazos se elevan, hombros se relajan, respiración profunda. Botamos aire, vamos a ir hacia adelante, abajo, piernas extendidas. Recuerda, una opción, manitos a la pierna. Si ya es tu caso, ya has practicado, como te dije al inicio, quizás puedas ir un poquito más hacia abajo, profundizando, siguiente estiramiento en la parte posterior de las piernas. Escúchate, ¿ok? Respira. Activa piernas, rodillas hacia arriba. Nos devolvemos, respiramos arriba. Manitos, brazos, estírate, estírate, estírate. Botas aire nuevamente. Hacia adelante, abajo, abajo. Uttanasana. Muy bien. Nos devolvemos lento nuevamente, respiración profunda, botamos aire, muy bien. Acá vamos a hacer una apertura de piernas, dejando pie derecho mirando hacia adelante y pie izquierdo atrás. Mira pie izquierdo, semidoblado, taloncito pegadito al suelo. Acá vamos a conocer esas asanas que les dije, vamos a hacer los guerreros. Acá, caderas mirando hacia adelante. Lleva rodilla derecha adelante, adelante, tratando de dejar talón, rodilla, una sola línea. La idea es dejar el muslo paralelo al suelo. Mira bien tu talón. Acá piernas bien firmes, bien fuertes. Llevamos manitos, brazos en esta posición. Alíñate. Y acá vamos a mirar por encima de los deditos de la mano derecha. Siéntete como un guerrero, abdomen activo, hombros se relajan. Quedamos por 5. 1. 2. 3. 4. 5. Acá llevas la pierna derecha atrás, relajas un poco. Fue bastante intenso, estas posturas nos van a permitir esa fuerza, esa flexibilidad, esa concentración. Acá, nuevamente, rodilla derecha hacia adelante, tu pie sigue en la misma posición atrás, cuídalo, y solamente vamos a cuadrar esta vez las caderas para que miren hacia el frente. Acá llevamos manitos, brazos hacia arriba, guerrero 1, hombros abajo, costillas arriba. Abdomen activo. Quedamos en 5. 1. 2. 3. Vamos, vamos. 4. 5. La pierna se relaja hacia atrás. Y guerrero 3, ya lo habíamos visto en nuestra clase de equilibrio, así que ya en términos de guerreros estamos familiarizados. Muy bien. Acá con piernas extendidas, manitos, brazos se elevan, piernas siguen extendidas y vamos a ir a Trikonasana, triángulo y quedamos. Recuerda, si no puedes llegar muy abajo, llevas tu manito un poquito más hacia arriba. No permitas que el cuerpo se vaya hacia adelante siempre. Hacia atrás. Vamos a quedar por 5. 1. 2. 3. 4. 5. Nos devolvemos lento, lento, lento. Manitos, brazos abajo. Acá solamente se van a mover los pies de posición. Acá nuestro pie izquierdo ahora va a mirar hacia el frente, izquierdo semidoblado, vamos a hacer guerrero hacia el otro lado. Recuerda, piernas abiertas, talón bien pegadito al suelo, rodilla izquierda hacia adelante, caderas cuadradas mirando hacia el frente. Muy bien, manitos en esta posición y vamos a quedar en guerrero 2.
mirada hacia encima de los deditos de la mano izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, relajas atrás. Acomoda nuevamente piernas, talón al suelo, pie semidoblado. Caderas cuadradas mirando hacia adelante, rodilla hacia adelante, abajo, manitos, brazos se elevan. Guerrero 1, quedamos en 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos devolvemos, manitos, brazos en esta posición. Y nos vamos a ir a Trikonasana, hacia adelante, manitos a la pierna, manito brazo derecho por encima de la cabeza. Quedamos en 5, 1, 2, 3, 4, 5, nos devolvemos hacia arriba. Nos vamos a ir nuevamente al inicio de nuestra esfera. Piernas se sienten más flexibles, más activas, más fuertes. Quedamos en Tadasana. Hombros se relajan. Inhala. Exhala. Arriba, manitos, brazos. Vamos a ir hacia adelante. Piernas extendidas. Una opción. Segunda opción, si puedes ir ya abajo, escúchate. Acá llevamos palmas al suelo, si palmas todavía no tocan suelo, rodillas un poquitico hacia adelante y de seguro tus palmas llegarán. Una pierna primero atrás, la otra después, vamos a quedar en tabla. Una opción, rodillas al suelo. Segunda opción, si te sientes más fuerte, elevas piernas en el aire. Abdomen activo, todo cuerpo. Quedamos en 5, 1, 2, 3, 4, 5, todos vamos a llevar glúteos, caderas atrás, perro boca abajo. Y acá vamos a caminar en el lugar, llevando un talón lo más posible al suelo, el otro después, y observa tu espalda, brazos que queden extendidos. Disfruta de este estiramiento. Inhala. Exhala. Inhala, exhala, hazlo a tu ritmo, súper rico estiramiento, vamos. Aquí vamos a llevar rodillas al suelo lentamente, justo quedamos en 4 puntos y nos vamos a centrar extendiendo nuestras piernas hacia adelante. Toma tu tiempo, despacito, extiende ambas piernas, glúteos hacia afuera para que nuestra espalda se alargue, hombros se relajan atrás. Muy bien, arriba manitos, brazos, estírate, 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 activa piernas. Botas ahí abajo. Una más. Arriba, manitos, brazos, respira. Botas ahí abajo. Muy bien. Acá vas a llevar un poquito piernas hacia ti, dejando las semis abiertas. Muy bien.
Manitos, brazos van a ir al ladito del cuerpo, deditos de las manos proyectados hacia adelante. Si quieres me puedes mirar primero, vamos a hacer la postura de la mesa. Justo nuestro cuerpo va a quedar como una mesita. Observa, elevamos glúteos, caderas, brazos se activan, se estiran, glúteos, caderas activos y vamos a ir hacia abajo. Vamos a hacer por 5, ¿ok? Inhala, glúteos, caderas arriba, botas aire abajo. Inhala arriba, 2, abajo. Arriba, 3, activa abdomen, activa glúteos. Abajo. Arriba, 4. Observa brazos, súper rico estiramiento, vamos. Abajo. Arriba, 5. Y vamos a quedar por 5 respiraciones, vamos, o lo que puedas hacer. 1, 2, más glúteos, caderas arriba. 3, 4, 5, abajo. Muy bien, puedes sentir tus brazos ahora bien extendiditos. Aquí vamos a hacer algunos estiramientos en nuestras piernas, conectar otra vez con un poco de apertura de caderas. Vas a tomar pie derecho con manito derecho. Vas a tratar de levantarlo, elevarlo. Acá vas a tener una opción. Segunda opción, si puedes extender completamente la pierna y la vas a llevar hacia afuera. Pero es opcional, ¿ok? Una opción, segunda opción. Muy bien. Incluso esto nos va a dar equilibrio, balance en el cuerpo. Solo un poquito de estiramiento. Abajo, vamos a tomar ahora pie izquierdo con mano izquierda. Elevamos, una opción, segunda opción. Siempre pechito hacia adelante, no te me encorves, ¿ok? De esa manera vas a sentir mejor estiramiento. Respira. Quedamos por un momentito. Muy bien. Y acá vamos a tratar de hacerlo ahora con ambos pies. Diviértete. Es normal si te vas hacia atrás, ¿ok? Que estamos aprendiendo. Estamos disfrutando. Ahora tomamos cada pie con nuestras manos. Una opción. Tratar de levantar, ya aquí vas a requerir equilibrio, balance, no me hagas esto, siempre hacia adelante. Y segunda opción, tratar de abrir ambas piernas hacia afuera. Lo que puedas hacer, diviértete, vamos. Vamos a quedar por 3, 1, 2 y 3. Si te fuiste para atrás, no importa, súper divertido que fue. Ahora vas a fijarte que tu espaldita vaya a quedar en el mat. No sueltes tus brazos y vamos a seguir divirtiéndonos para la relajación. Con ambos pies en las manos, vamos a ir hacia atrás, diviértete, confía y quedamos en bebé feliz. Nuestro cuerpo, nuestra espaldita total en el suelo. Vamos a hacer balance hacia los lados, ya para relajar. Respira. Muy bien. Relaja. Cierra tus ojos. Y acá vamos a extender ambos pies, ambas piernas. Acomódate para la relajación. Muy breve, ya verás. Súper rica que se va a sentir. Manitos al lado del cuerpo. Relaja tu rostro, el punto del entrecejo. Si gustas, puedes soltar tu cabello. Disfruta de esta breve relajación, vamos. Y vas a observar tus pies, pantorrillas, muslos, caderas, glúteos. Todo relajadito, pegadito al suelo. Inhala. Exhala. Observa lumbar, espalda, abdomen, pecho, todo relajadito. Inhala, exhala. Observa hombros, brazos, manitos, deditos de las manos. Relajadito. Inhala, exhala.
Exhala. Cabecita relajada, el rostro, el entrecejo, la boca, mejillas, lengua, mandíbula. Relaja. Inhala. Exhala. Acepta tu mente inquieta. Acepta tus emociones ahora mismo. Inhala. Exhala. Y ahora quiero que atraigas a ti, lleves a ti, a tu pensamiento, a tus emociones, algo que para ti te eleve, te haga sentir bien. Puede ser un lugar, un momento que hayas vivido, donde te hayas sentido en plena armonía, paz, calma, felicidad. Elige solo un momento, una sola cosita. Y reviviendo ese momento, esas emociones, la vas a impregnar en ti. Inhala, siente, exhala, sonríe, vamos, provoca esa sonrisa, llénate de esas sensaciones. Deja en ti todas esas lindas, buenas y positivas emociones. Inhala. Exhala. Con ojitos cerrados, lentamente vas a juntar piernas. Manitos, brazos van a ir juntos detrás de la cabeza, bien extendidos. Y vamos a extender el cuerpo, estírate, 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 quizás levantando un poquito lumbar del suelo. Eso es. Abre tus ojitos. Muy bien, bien extendidito. Y muy lentamente, a tu ritmo, despacito, vas a ayudarte a incorporar. Hazlo lento, no hay apuro. Muy bien. Justo quedas mirando hacia mí, recuerda una opción o segunda opción, todo que se siente bien y placentero. Vamos a despedir la práctica, llevando hombros atrás, espaldita bien recta, pecho hacia adelante, tu sonrisa en el rostro, todas esas lindas emociones que te viviste y que tienes en ti ahora, tenlas durante todo tu día. Vamos a llevar manito frente al corazón para agradecer por la práctica. Sonríe. Namasté. Muchas gracias por haberme acompañado en esta clase en el día de hoy. Ahora te espero en los comentarios y déjame saber cómo te fue con las asanas de los guerreros. Por acá mis otras redes sociales para que me puedas seguir. Súper contenta de que me hayas acompañado, pero sobre todo feliz que les lleva a tu vida. Nos vemos pronto. Chao, chao.